Hola amigos, hoy vengo a hablarles de El color del espacio exterior. Película basada parcialmente en un cuento corto de Howard Phillips Lovecraft sobre una familia cuyos estragos mundanos sobre la adaptación a la vida rural son interrumpidos cuando un meteorito se estrella en su jardín, desencadenando misteriosas alteraciones graduales a todos los que cometieron la imprudencia de entrar en contacto con el ente que lo habitaba, o sea, el susodicho color del espacio. Esa es la premisa de esta cinta, que probablemente no será del agrado de todos por dos cosas en particular. La primera es el horror cósmico lovecraftiano como tal, independientemente de la opinión que les pudiera merecer el acto de adaptarlo en sí, y la segunda es el peculiar estilo actoral de Nicolas Cage, quien en esta ocasión intencionalmente evoca el tono desenfadado que consiguió en El beso del vampiro, y que para bien o para mal, es por lo que suele ser identificado ahora. Así que si todo esto que mencioné les supone un inconveniente, entonces el color del espacio exterior simplemente no es para ustedes. Pero si este no es su caso y les intriga la película, he de aclarar que yo no puedo hablar de la calidad de la adaptación como tal, puesto que, a pesar de estar familiarizado con su autor, a la fecha no he leído el cuento original. Digo, es obvio que hay cambios como el contexto contemporáneo en el que transcurre la película y los guiños como el nombre del personaje del hidrólogo que también funge como narrador, pero aún así, el estilo de Lovecraft se percibe en todos lados, y si ustedes son adeptos a su obra, o por lo menos a las películas que se inspiraron, que es que indirectamente en la misma, como El vacío o La cosa del otro mundo, es probable que el color del espacio exterior sea de su agrado, a la vez de que también la sientan algo predecible. No que sea algo malo per se, pero es muy probable que lo que asuman que vaya a pasar pase. Lo digo porque fue lo que me ocurrió y aún así la película me pareció enteramente funcional. Seguro tiene un inicio algo suave, pero a mi humilde parecer la conclusión vale la pena gracias a su ejecución, la cual es admirable tomando en cuenta que es una cinta de poco presupuesto y si bien un par de efectos digitales podrían mejorar, la tecnología práctica utilizada es de buena calidad, la musicalización es adecuada y la dirección es elegante. De hecho, si necesitan un referente más inmediato, uno bueno sería Mandy, ya que ambas películas, además de estar protagonizadas por El Cage, también comparten el mismo equipo de producción, del cual curiosamente también forma parte Elijah Wood, de ahí que también haya ciertas similitudes en el manejo de la cuestión visual, como el uso del color, siendo la diferencia principal, además del tema, el ritmo, ya que Mandy parecía dos películas separadas, siendo la segunda mitad mi parte favorita, mientras que El color del espacio exterior es un trabajo relativamente más homogéneo y en cierta forma ortodoxo. Y si ambas colaboraciones les gustaron, valdría la pena mencionar que la siguiente producción de este grupo creativo será otra adaptación de Lovecraft, El horror de Dunwich, la que por cierto sí leí, el que está aquí en la esquina, y así que a ver qué tal. Mientras tanto, yo igual les agradezco como siempre por ver la reseña de hoy, no olviden dejar su comentario, y nos vemos hasta la próxima.